famosa que en la fiesta de Semana Santa se hacen unos fiestones ahí, donde hacen la quema de máscara, se hace un gentío la chingada, pero ahorita le vamos a mostrar un poquillo cómo es que se ve en estas fechas, pues. Y pues vámonos para allá, bien. Rusa, yo voy a ver para acá. ¿Qué rollo, plaga? ¿Qué onda? Pues ya nos encontramos aquí en el arroyo de Macoyagüi. Estamos viendo que la pasada está por aquel rumbo. Por ahí anda el Néstor, dice que va a pasar el viejo. Y la neta, yo no veo camino, yo no veo calle. Voy a checar más para acá, para adelante, a ver cómo se ve, cómo está el cotorreo para acá. Porque para acá se ve más estrecho el río. Y por aquí está bien ancho, pues. Y pues no se sabe cómo está por ahí. La verdad, no veo calle yo, así que voy a ver para acá, a ver qué pedo ya les voy a estar mostrando. ¡Ánimo! Pues el Néstor ya se animó, el viejo va cruzando, mira. No la pensó mucho y se lanzó el viejo. Mira. Al putazo está todo mal el agua, güey. Más ganas de meterme. Está fresca, está fresca. Ahí está, ahí quedó, ple. Sí, la cuajaba la pitufina y la piolina. Ahí pasaron la motito, ple. La neta, el agua está toda madre. Más ganas de pegarme un baño, que. Ya andamos ahorita, estamos a punto de llegar a Macoyagüi. Y si ya me mojé los pies, vamos a hacerlo en serio. Aquí estamos, miren, así como se ve el río. Agua helada, cabrón. Y aquí estamos ahorita en el Néstor. El Néstor se lamentó primero, marcó el camino. Y por aquí andamos, pues, decir, en la neta el agua está. Que cállate la boca, criminal. Una chulada como pagarse un bañadón ahorita, tirarse un clavado, ¿sí o no, güey? La neta trae calor, güey. Pero vamos a tirar este, pues, ¿para qué andaba? No, ¿para qué? Y pues vamos a seguirle para allá, ¿qué no? Vamos, papá. ¡Irro! ¡Uno! Llegamos.
chingado, pleba, aquí al pueblito al que venimos, Macoyagüi, pueblo mágico. Macoyagüi, ahí está, plebes. Ahora nos dirigimos para la iglesia, fíjate. La famosa iglesia de Macoyagüi. Ahí está la iglesia, plebes, miren. Se parece a la iglesia que está en la capilla. Se parece, está un poquito parecida, nomás que está más alta la de la capilla. Les voy a mostrar ahí el kiosquito nuevo que está acá. Miren el kiosquito, plebes. Aquí en Macoyagüi. Qué bonito el kiosquito. Miren el kiosquito. Ay, qué bonito. Es chiquito. Una placita, es como una placita aquí para que venga la raza aquí a pasar la tarde a gusto ahí sentado en el kiosquillo. Y pues allá está la iglesia, mire. Ahí se encuentra. Vamos a ir a dar un rol para allá. Le vamos a mostrar un poco la iglesia por dentro. Parece que está en remodelación, miren, ahí se alcanzan a ver unos andamios. La pintaron, parece, y vamos para allá para mostrarles a las plebes. ¿Qué rollo, plebes? Pues qué onda, acabamos de llegar aquí a Macoyagüi. Aquí miren el kiosquito que está aquí. Y allá se encuentra la iglesia. Le voy a hacer unas tomas cinematográficas acá. Voy a intentar hacerles, mostrarles el kiosquito y mostrarles la iglesia. ¡Vámonos! Mostré ahí, pues, un poquito la placita, el kiosquito que está aquí en Macoyagüi. Les voy a mostrar ahora la iglesia, que por eso es famosa aquí en Macoyagüi, miren. Pues aquí andando en esta aventura que nos vinimos para acá, para Macoyagüi. Venimos por aquí, nos topamos ahí un amigo en la iglesia que le vamos a raite. Y pues miren la cantidad de limones que hay. Miren, se los voy a mostrar. Un montón de matas de limones, plebas, aquí en Macoyagüi. Ahí se encuentran los limones. Tienen un montón de limones las matas. Son los limones grandes, los reales, algo así. ¿Cómo se llama este tipo de limón? No sabe.
Pero parecen limones reales, ¿no? Un montón de matas hay aquí, plebada, miren. El Néstor, ahí les va a hacer unas tomas con el dron para que vayan a su canal y lo vean. Miren, ahí está volando el dron, el viejo. Ahí le va a hacer una toma con el dron este vato. Ya. Tienen las tomitas. Ahí nomás, plebada, ahí le va, el Néstor le va a mostrar la limonera esta. ¿Cómo se ven matas? Son más de 6,000. Más de 6,000 matas, plebes, hay aquí. Bueno, para que sepan. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Seguiremos aquí en esta aventura y les seguiremos mostrando un poquito de esto, plebes. ¡Ánimo! ¡Qué rollo, plebes! Pues aquí seguimos todavía. Miren, llegamos a Mexiquillo. Miren el casquillo, qué chulo. Te voy a dar una vueltita por el casquito este. Miren la vista que tiene allá de la sierra. Queda toda madre. Vamos a subirnos por aquí. Vamos a subirnos aquí un rato. Miren la vista que tiene de los cerros allá. Qué chulada. Una chulada, plebes, aquí. Y luego está a punto, el atardecer está a punto de caer. Pues aquí andamos todavía en Mexiquillo, plebes. Otro rollo, la neta. Por allá era. Qué rollo, plebes, pues aquí seguimos en el arroyo. Este es el río Mayo, ¿no, güey? Este es el río Mayo, plebada. Aquí andamos en Mexiquillo. Estamos en el arroyo Mexiquillo y pues andamos aquí sacando unas fotos. Ya salió una, dos, tres. Miren, se la voy a enseñar para que miren. Ahí están dos, tres las fotitos. Ahí salieron dos, tres. Vamos a ver si sale otra de aquí. Hacia allá, donde están los cerros aquellos, miren. Aquello, tienen que enfocar bien. Y pues así se ve el río aquí de Mexiquillo, plebada, miren. Hacia allá ya se alcanzan a ver los últimos rayos de luz. Y aquí vienen todos. Y hasta allá, miren, aquellos cerros, qué suaves se ven los que están allá, plebes. Y pues le vamos a seguir, aquí vamos a seguir, voy a seguir tomando unas fotos más, a ver qué sale, miren qué chulada. Y pues le seguiré mostrando, plebes, pero al parecer ya nos vamos. ¡Ánimo!